habitual, Juan Carlos Bermejo, economista. Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué pasa que no se ponen de acuerdo los ministros de finanzas de los diversos países de la Unión Europea? Bueno, pasa que es auténticamente vergonzoso que pongan por delante los tecnicismos, viendo de cuerpo presente a decenas de miles de muertos y los que queda por venir. Realmente, yo creo que fue un gran error que los jefes de Estado de Gobierno dejaran en marcha los de finanzas por temas. Uy, me temo, Juan Carlos, que tenemos serios problemas para escucharte con claridad. A ver. Sí, Javier, ¿me escuchas ahora? A ver, sí, por favor. Sí, te decía que es una auténtica vergüenza que teniendo decenas de miles de muertos de cuerpo presente y los que vienen a continuación, no sean capaces de ponerse de acuerdo, ¿no? Esto lo que demuestra es que hoy Europa es más una utopía que una unión, ¿no? Y realmente están, digamos, perdiendo el tiempo en tecnicismo, cuando realmente aquí lo que hay que aplicar es la política. Aquí la política, esto es un tema de solidaridad, y aquí lo que hay que hacer es aplicar las medidas económicas para paliar la crisis, que no es. Pero, Juan Carlos, en principio parece razonable que algunos países del norte de Europa vean con dificultad que se dé dinero a países como España o como Italia, que no hacen los deberes, que no cumplen sus objetivos de déficit, que incrementan el gasto y que con un gobierno como el español, en el que se apuesta mucho por ese gasto social, porque es un gobierno muy de izquierdas, claro, que le pidan condiciones. ¿No crees que es lógico que mantengan esas reticencias? Y te pedimos que hables despacito porque creo que te entendemos mejor así con la conexión. Dinos. Bien, lo que tú señalas es totalmente razonable. Tienes delante a una persona que ha denunciado y se ha carteado con toda la Comisión Europea la falsificación de la contabilidad española y de las cuentas públicas. Eso es cierto. Pero a día de hoy, que yo sepa, España, según la Comisión Europea, estaba cumpliendo con los pactos de estabilidad. Por lo tanto, básicamente no hay nada que reseñar, que reprochar tanto a Italia como a España. Y no nos olvidemos de Francia, que Francia está demandando de instituciones. No hay nada que reprochar a estos países en lo que refiere al cumplimiento del pacto de estabilidad. Juan Carlos, creo que vamos a despedir esta comunicación que nos está dando algunos problemas. De todos modos, te emplazamos para que en una próxima ocasión podamos hablarlo con muchísima más calma. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Hasta luego. Muy buenas.